familia, nos encontramos en la joya de Málaga. En este caso, para nuestros internautas, puntualizamos en uno de sus barrios. Málaga es capital de la Costa del Sol, churriana, pero desde hace años, debido a su importancia, su denominación de origen es la joya de Málaga por méritos propios. Hace un día primaveral, allende de los mares, en New York, American City, Estados Unidos y sus primos hermanos, hoy esa ciudad de los rascacielos cuenta con un manto blanco de nieve. No se puede ni siquiera andar por sus calles. Aquí en Churriana hace un día paradisiaco. Casi siempre no nos extraña en estos lugares primavera, y si añadimos a su tiempo climatológico excepcional, su rica agua y su gente tan acogedora. ¿Y qué hacemos aquí? Pues hoy se celebra un acto muy importante a nivel, en este caso, gastronómico, pero también festivo. Este acto de hoy en la Plaza de la Higuereta, antigua Higuereta, desde hace años la Inmaculada, se celebra un encuentro gastronómico. Creemos que es un encuentro gastronómico, pero nada mejor y nadie mejor que nos hable de él, de quien es nuestra paisana, que no se pierde una, no sé cómo esta mujer se multiplica, para llevar al acto, como se suele decir, está representando a su hermandad, la Hermandad Romera San Isidro Labrador de Churriana, en todos los acontecimientos que se precie en nuestra barriada. Ella es María José Martín Manga, y nos va a hablar del acto de hoy en concreto y cómo María José ha podido hacer un acto en el camino con la tareada que está, porque es que faltan mesas y faltan sillas de tanta gente como hay. Háblanos, ¿cómo surge esto que ya se conoce como las migas de Antonia Ramos en honor a San Antón, y que pone de alguna forma el broche final a nuestras fiestas en honor a nuestro patrón, San Antonio Abad o San Antón? Pues surgió en el año 2001. Nosotros, desde la Hermandad de San Isidro Labrador, pensábamos que teníamos que contribuir de alguna forma con la celebración del patrón, que es santo de devoción de todos los churrianeros. Y nuestra hermana, Antonia Ramos, pensó que la mejor manera de honrar al santo era tener una convivencia, y una convivencia se tiene en torno a un plato. También ella, buena cocinera, pensaba que teníamos que poner de actualidad los platos de nuestra cocina más veterana, de nuestra cocina de siempre, y ella pues propuso hacer una miga, lo cual tuvo bastante aceptación. Evidentemente, si era un acto que iba a contribuir con Churriana, pues nosotros pensábamos que tenía que ser un acto solidario, y que los beneficios de esa comida que íbamos a compartir entre todos pues fueran para los vecinos de Churriana que lo necesitaran, en este caso por nuestros vecinos de la casa de Coliche. Bueno, pues aquello se puso en marcha, las migas a Antonia Ramos le salían exquisitas, y la verdad es que cada año pues fue a más, y cada año las migas tienen una aceptación, como todos veis, que bueno, pues hoy es verdad, nos faltan sillas, nos faltan mesas, y todo el mundo acude, yo creo que por aquello de convivir, por lo exquisita que salen las migas, por lo bueno del plato, y también por el fin que tenía y que tiene, que es que todos los beneficios de esta comida van para la casa de acogida Coliche. Desgraciadamente, Antonia nos dejó hace unos cuantos años, y muy al contrario de pensar que esto tendría que terminar, pues como veis, lo que ha hecho ha sido convocar desde el cielo a toda su familia, porque aquí está toda su familia implicada, la familia más directa y la indirecta, en que esta tradición y esta convocatoria, esta convivencia no se pierda. Y tampoco, por supuesto, pues el acto de solidaridad con los vecinos de Coliche. Así que no me cabe más que dar muchas gracias a todos los que vienen, acuden cada año, que cada año son más, y colaboran de buen grado, pues como he dicho antes, a la convivencia y a la solidaridad. María José, nosotros por nuestro trabajo de documentales conocemos muchos pueblos de Málaga, y uno de los platos que hemos coincidido, que hemos degustado, son las migas de Tartitio, las migas de por aquí, las migas de por allá.
Pero nosotros, sin ánimo de barrer para casa, Dios nos libre, nuestras migas, las migas de Antonio Ramos en honor a San Antón de Chirriana, es un plato extraordinario, porque lleva incluso hasta el postre. Entonces, no te pedimos que dé todos los datos de sus ingredientes para que no nos los copie, pero dinos alguna de las cosas. No, no, yo además lo digo, voy a hacer referencia a lo que decía Antonio. Las migas, como el gazpacho, como las cachorreñas, como otros tantos platos típicos de nuestra cocina que hoy están en mucho valor, eran platos que se hacían con aquello que sobraba, porque no se tiraba nada de lo que sobraba. Buena costumbre esa, por cierto, porque aunque haya para tirar, no se debe tirar. Bueno, pues ella decía, bueno, en aquel tiempo la miga llevaba su pan y poco más, pero hoy en día podemos hacerla un poquito más exquisita. Y la miga lleva, pues, solomillo, pimiento, la verdura de la mejor calidad, el pan de, además de, del colmenero, que aunque no esté bien hace publicidad, es verdad que el pan de miga del colmenero es exquisito, llevan panceta ibérica, llevan todo lo que lleva, todos los ingredientes que lleva, el chorizo también ibérico, todo lo que lleva es de una exquisita calidad. Entonces, claro, evidentemente las migas salen muy buenas, pero también voy a decir una cosa, aun llevando todos esos ingredientes de máxima calidad, si tú no sabes hacer migas, no salen las migas como hoy no las vamos a comer. Sobre todo porque además la miga, aquellos que no sabemos guisarla, pues a veces se nos sale como una masa de pan, ¿no? Aquí no hay, el pan está suelto, 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 la miga de pan está suelta. Y el sabor, como ya he dicho antes, exquisito. También hemos observado, no sé si por vuestra generosidad gastronómica, pero aquí en este plato incluso al final, en vez de una guinda al plato, le ponen un huevo frito. Un huevo frito, el plato completo, como tú has dicho antes. Huevo frito, aceituna y el postre, la naranja. ¡Qué bárbaro! Y como todos estos ingredientes son de aquí, como ella y nosotros, tan solo nos cabe, queridos internautas, que disfrutéis, aunque sea en la lejanía y mentalmente, con las migas de Antonio Ramos, en honor a San Antón, patrón de la joya malagueña. Thank you.
ratito dentro de esta fiesta gastronómica de hoy con alguien que tiene mucho que ver con Sorriana, con la promoción de Sorriana, sobre todo en el apartado musical. Él es nuestro director de la coral, una de las mejores de Andalucía, Nuevo Amanecer de Sorriana, Carlos Aguiar. ¿Cómo está viviendo este evento cultural, gastronómico? Bueno, pues muy bien, sobre todo afortunadamente con el día que hace hoy, ¿no? Que no hace frío, un sol y un día espléndido. Y parece ser que también que hay bastante gente. Y pues nada, agradecido por esta iniciativa de la Hermandad de San Isidro de Labrador, la Hermandad Romera, y muy, muy contento de estar aquí participando. Carlos, ya aprovechamos la ocasión para que nos diga para nuestro internauta en qué año se crea vuestra asociación cultural. Coral Nuevo Amanecer de Sorriana. Pues mira, se crea en el 91, estuvo antes dirigida por otro director durante 5 años y después en el 95 cogí yo la dirección y hasta hoy. Entonces este año hacemos el 25 aniversario. Ajá, ¿lo vais a celebrar por lo grande o por lo chico? Sí, vamos a hacer una serie de actos. En principio estamos preparando un espectáculo de popurrí de canciones Disney, que lo haremos en el Teatro del Centro Social, y después en octubre o noviembre haremos un concierto de aniversario, pues más de celebración y conmemorativo, vamos, para... Bueno, la familia, disfrutar de este día espléndido gastronómicamente y climatológicamente hablando. Pues muy bien, que disfruten todo, y muchas gracias por las palabras iniciales que ha tenido Cristóbal con la presentación para la coral. Muchas gracias. Alguien cumple años y nuestro micrófono lo está recogiendo. Un momentito, todo el mundo atento. Bien, pues estamos contentos y felices en la medida de nuestras posibilidades de haber podido colaborar, sobre todo en darle la promoción que esto requiere, este acto tan entrañable en Sorriana, en las joyas de Málaga, como son las migas de Antonia Ramos en honor a San Antón, que tiene un motivo muy especial, y vamos a saber un poquito más hacia dónde puede ir la colaboración generosa de tanta gente como esta mañana a mediodía se encuentra en este marco entrañable de este barrio malagueño, nuestra Sorriana, la joya de Málaga. Y mira por dónde vamos a hablar con Sor Juana, fundadora, y ahora sigue continuando siendo colaboradora de un centro muy especial de Sorriana, que se llama el Cortijo de Colixé, pero que desde hace años, en vez de producir como antaño cañadú, papa, lechuga, produce pues algo mucho más importante, solidaridad, generosidad, cariño y amor por aquellas personas que sufren. Y Sor Juana, su fundadora, a la que conocemos desde hace ya muchos años, nos va a explicar
cómo y por qué, y por qué ella está aquí ahora y cuándo se creó este centro de Churriana, de los mejores de Andalucía. Nuestro amigo siempre exagerando, pero bueno, encantado en estar aquí, encantada de estar aquí hoy. Y efectivamente yo sé que lleváis haciendo esta fiesta hace mucho tiempo y que vayan dando los beneficios de la fiesta para nuestra casa, para el bien de los chicos que están en la casa, de la cual lleva ya abierta 23 años, 23 años va a ser. ¿Qué os digo? En esta casa, como dice nuestro amigo, ya no se siembran, no se producen patatas ni lechugas, pero se intenta producir actitudes que mejoren la salud de los enfermos. Como he dicho, el cariño, la cercanía, la amistad. Y a lo largo de los 23 años, pues sí, es verdad que hemos tenido mucha ocasión de repartir todo eso porque han pasado muchos chicos por allí. Y gracias sobre todo a la colaboración de mucha gente como vosotros, de acciones como esta y de otras muchas, la casa ha ido saliendo adelante, porque ahora quizás estamos en una época en que han evolucionado mucho las cosas y bueno, y haya menos dificultades. En principio, esto nació con Cáritas, con un esfuerzo grande de Cáritas Diocesana, y nos había ayudado en las campañas de Navidad, en las visitas, en la cercanía, en tantas cosas, que siempre la gente de Churriana habéis sido nuestros amigos cercanos. Nunca habéis puesto un pero ni un temor a que los chicos fueran de esta manera o de la otra, sino al contrario, siempre habéis sido nuestros amigos, los amigos de Colichet, y lo habéis manifestado con manifestaciones económicas, con cariño, con detalles, con amistad en definitiva, y esto es para agradecerlo y mucho. Así que muchísimas gracias por todo lo que hacéis por nosotros, y nosotros nos sentimos churrianeras, churrianeras de verdad. Muchas gracias. Pues nada, familia, hasta aquí nuestro documental por hoy, que irá, como es lógico, distribuido por medio de internet, de quien alma, corazón y vida de estos cientos de documentales que ya tiene hecho por nuestro barrio, nuestro paisano Miguel Pinto Rojas.